FOS, líderes en soluciones al sector productor de camarón en México. Formamos una alianza junto a los principales y más grandes productores en la búsqueda de la eficiencia, rentabilidad y excelencia. Contamos con la más grande capacidad de producción de alimento en la industria, pues estamos comprometidos con el enorme reto de la acuicultura a nivel mundial. Junto a los productores, exportamos al mundo producto de gran calidad y un alto estándar nutricional. Segundo día de conferencias, continuaremos con la doctora Sanjay Sivan, CEO y cofundadora de Shiok Meats. Sanjay es una científica con más de 10 años de experiencia trabajando con células musculares, adiposas y células madres. Después de graduarse con un doctorado en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, Sanjay realizó su postdoctorado en A-Star y después de 4 años de trabajo postdoctoral, se dedicó al desarrollo empresarial en un instituto de investigación. Junto a ella cofundó dos empresas, Biotech en Asia y SheGlow. Sanjay ha aparecido en Forbes Woman in Tech por sus emprendimientos. Actualmente, Sanjay y el Dr. Kajin Lin, su cofundador y CTO de Shiok Meats, están trabajando en el desarrollo de carnes a base de células. Ponencia: producción de camarón a partir de cultivos celulares. Hi. Hola, soy Sanjay Sivan, la presidenta de Shiok Meats, cofundadora. Somos una compañía basada en la carne de crustáceos basada en células. Y lo que hoy voy a hablar lo que nuestra compañía hace, especialmente en los carne de mariscos a partir de células, aparte de carne. Antes que nada, hay muchos problemas con la industria convencional de la carne y la comida. Todo desde las prácticas que no son éticas, crueldad, las prácticas que no son sostenibles en cuanto a lo que se está pescando o a lo que se está produciendo, no es sustentable el uso de antibióticos, la acumulación de metales pesados, microplásticos, falta de trazabilidad. Vemos escándalos donde hubo un gran escándalo en Holanda hace un par de años. Y así, también está el asunto de la labor esclava, el exuso extensivo o no sostenible de energía, tierras, agua, y todo esto lleva a problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad. Estos son algunos de los principales asuntos que toda la industria de la alimentación y todos los consumidores están poniendo atención cuando piden a productos alimenticios. Y bueno, estamos hablando acerca de cambiar esto. Así que veamos a lo que se basa en general, a la vista general de la proteína de basadas en células. Hay como unas 20 compañías, pero la industria ha ido creciendo, como pueden ver, y hay compañías basadas a partir de células que trabajan con únicamente con carnes o utilizan para producir proteínas de aves, de puerco, en carnes, todos los otros que ven, pero yo veo específicamente a los mariscos, en este caso los crustáceos, solo hay unas pocas compañías y Shiok Meats es la primera compañía que empezó a trabajar con crustáceos como langosta, cangrejo, camarón y la única compañía que está trabajando con todos los crustáceos, incluyendo crayfish y bueno, lo que le mencionaba, este cangrejo, langosta. La mayor parte de las compañías de carne basadas en células en el oeste, en Estados Unidos, en Europa, cuando empezamos Shiok Meats, éramos la única compañía del sureste asiático en Singapur en agosto del 2018, pero en los últimos 2 años hemos visto más compañías que vienen a esta parte del mundo.
¿Qué es lo que nos estamos concentrando en el Pacífico del Asia Pacífico, que es donde hay buena parte de la población del mundial? Tenemos China e India, las dos más grandes poblaciones del mundo, y vemos que todos estos consumidores, a pesar de lo que está sucediendo, solo tomemos un país como Hong Kong, ellos toman aproximadamente 140 kilogramos de carne de mariscos por año. Pueden sacar las cuentas y ver qué tanta un pequeño país consume. En Singapur, que nuevamente es un país muy pequeño, consumimos aproximadamente 85 kilogramos de mariscos por año. China consume aproximadamente 70-80 kilogramos por año. Solo vean estos números. Esto produce una alarma en la carga de la sobreproducción en estas poblaciones y la cadena alimenticia. ¿Qué sucedería si se interrumpe? Y la población está creciendo bastante, así que tenemos que estar en capacidad de alimentar a todos. Así que cuando empezamos en los camarones, vimos qué tipo de proteínas o qué tipo de carne queremos trabajar. Decidimos trabajar en camarón porque el camarón tiene un perfil alimenticio impresionante, se consume bastante en Asia, es bajo en calorías, solo provee 84 calorías en aproximadamente 85-100 gramos y no contiene muchos carbohidratos. Aproximadamente 90% de las calorías en el camarón vienen de la proteína, así que es una proteína deliciosa y nutritiva, pero la industria del camarón se ha visto manchada por muy diversos problemas. 30% de los productos que se han hecho pruebas en ellos no dicen lo que tienen en realidad. Tienen antibióticos con fungicidas, otros plásticos, pero podrían pensar que el cultivo en granjas es un problema, pero por cada kilogramo de que es capturado libre, hay 20 kilogramos de pesca que no se deseaban, ¿verdad? Entonces esto tiene bastante. Así que bueno, para pelar el camarón se utilizan ciertos vapores, así que no es sostenible. Están eliminando mangles y utilizarlos para granjas de camarón. También esto tiene muchos problemas y también en general esta proteína viene a partir de muchos, no se está produciendo suficiente proteína, no solo de camarón, sino de langosta y cangrejo. La población, el próximo crecimiento va a crecer a 10 billones y necesita proteína. Así que hemos visto que el mercado de crustáceo global se espera que crezca 1.4% cada año y crear un ingreso de 150 billones de dólares en los próximos 5 años. Y hemos visto que la producción de camarón de granja está llevando la carga. Y bueno, se ha establecido bastante bien, pero los langostas y los cangrejos no se pueden crear en granja tan efectivamente y no están dando suficiente tiempo para crecer y reproducirse al ser capturados en el silvestremente, y esto está teniendo más problemas que cada vez. El camarón se ha logrado cultivar bastante bien, pero tiene bastantes problemas, como los menciono en esta diapositiva. 20-30% del camarón se ha visto un incremento de 20-30% en los últimos años, y bueno, es un empuje muy fuerte. Y bueno, principalmente se utiliza para Europa, Japón, Estados Unidos, este producto de exportación. Y bueno, también compiten con otros animales marinos, otros productos marinos, ya que tiene una pequeña cantidad comparado con otros animales, una pequeña participación, pero como unidad tiene un alto valor. Como ustedes saben, los cangrejos y las langostas tienen un valor muy alto. Estamos tratando con procesar aquí carnes de diferentes crustáceos y vemos los mercados. Los principales importadores son Estados Unidos, Japón, Corea, Japón, y los principales exportadores son India, España
Y bueno, aquí tenemos Vietnam, Indonesia, pero también China come y exporta y exporta, importa y exporta bastante. Solo viendo el puro camarón vemos que tienen un crecimiento del 8% más o menos. Esto tiene que ver en cuanto a cuánto dinero da de ganancia, bastante. Viendo hacia el mercado de crustáceos asiáticos, el 50% de los crustáceos de esta producción se lleva acá en China, pero han tenido problemas de enfermedades, por ejemplo, lo de la eliminando bastante su producción en general. Y bueno, India e Indonesia están llenando este mercado. Vendo un país muy pequeño donde solo estamos unos 6 millones en población, consumimos 128 toneladas de alimentos marinos, de mariscos en el 2018, y los números están subiendo. Así que aproximadamente 21 kilogramos de comida de mariscos es consumido por año. Así que, como lo mencioné, vamos a tratar de alimentar a una población explosiva. Vamos a hacer 10 billones en los próximos años. Así que va a haber una tremenda necesidad de alimentos con proteína, y esto va a ser una gran necesidad para alimentos que sean bastante, que nos den la nutrición. La industria de los mariscos, lo que proveen es una fuente sostenible, y lo que queremos es que no dañe el ambiente, que sea sostenible, deliciosa, llena de proteínas, y tenemos que colaborar para lograr que esto suceda y lograr alimentar a los 10 billones en los próximos 20 años más o menos. Así que lo que hacemos en Shio Commits es que nosotros somos una compañía que tiene una misión de traer proteína de camarón y de crustáceos en general, sostenible, deliciosa, llena de proteínas, a partir del cultivo de células. Así que en el sureste de Asia y en Singapur, somos una compañía que empezó en el agosto del 2018, y somos la única compañía que está trabajando en el camarón a base de células. Es de un sabor fantástico y delicioso, y por lo tanto el nombre de la compañía. Así que, ¿por qué nuestro camarón es mejor en todos los aspectos? Es porque estamos añadiendo una nueva cadena alimenticia. Tenemos bastante proteína para la población que viene, así que tenemos procesos de producción que nos ayuden a proporcionar esta proteína. Queremos asegurarnos que cuidamos el medio ambiente, que somos sostenibles, así que utilizamos menos energía, tierra, agua, que estos que se utilizan a partir de las células estas para producir carnes. Así que no añadimos probióticos o químicos. También estamos muy conscientes del beneficio para evitar la crueldad animal, no se presenta, y el trabajo de esclavos, pues tampoco. Bien, como mencioné, la compañía empezó en agosto del 2018, hace unos 2 años y medio. La compañía se inició por mí misma y mi cofundador, Kailin. Tenemos más de 20 años de experiencia combinados en cuanto a células madre. Y bueno, hoy en día tenemos ingenieros de muy prestigiosas universidades a lo largo del mundo. Quiero tomar esta oportunidad para presentarme a mí misma. Yo soy una científica por educación y entrenamiento. Trabajé en células madre por 13 años de mi vida, así que empecé haciendo mi licenciatura en biotech en India, y la maestría también, y después pasé a Singapur para hacer mi doctorado en células madre. Y después, todo mi trabajo tiene que ver con células madres de diferentes animales, diferentes organismos, pero principalmente para tratamiento de seres humanos o enfermedades. En el 2014 empecé mi primera compañía, aquí mismo, una página web de ciencia. En el 2016 dejé de ser científica y me convertí en empresaria. Y bueno, estuve en una compañía privada y empecé a aprender de cómo se lleva a cabo la comercialización,
propiedad de direcciones de IP, financiamiento, cómo sacas la ciencia del laboratorio y la llevas hacia los consumidores. Al mismo tiempo fundé mi segunda compañía, que es una ciencia que hace seminarios de ciencia para estudiantes, y después me volví aún más empresaria. En el 2018 decidí terminar aquellos trabajos y empezar Cheok Meats. Había escuchado acerca de la producción de carnes a partir de células y estaba obsesionada con la idea de hacerlo con mariscos a partir de esto. Bueno, por razones éticas he trabajado, me había evitado envolver en esto, pero ahora usando las células, siendo bueno para el ambiente, medio ambiente, los animales, los humanos, y utilizando tecnología de punta, ser uno de los primeros que hicieran esto. Ahora pues soy una empresaria y también hago algunas inversiones. Me he vuelto una inversora de proyectos ángel, así que me gusta decir que la misión de mi vida es que se mejoren los niveles de vida y obtener más y más gente que coma mariscos en el futuro. Así que llegando a la tecnología de Cheok Meats, aquí están una gráfica muy simple. Se pueden ver utilizando invernaderos, así que como lo pueden ver aquí, en un invernadero generalmente toman una pequeña parte de una planta, la ponen en un ambiente controlado donde controlan la luz, la temperatura, siguiendo este ejemplo, controlan todo el agua, y esto no es se ve afectado por los cambios de clima o cualquiera de los otros puntos como la lluvia, el sol, no lo afecta. Y al final de un par de semanas, meses, según, obtienen plantas reales, reales vegetales, listos para ser comidos, no son sintéticos. De manera similar, tomamos una pequeña muestra de células madre de cangrejo o de langosta, de animales vivos, lo ponemos en un ambiente muy rico, controlamos la temperatura, la humedad, el pH, todo, y aproximadamente 4 o 6 semanas lo que obtienen es esta base. No es sintética, es exactamente el mismo camarón del DNA donante. No se hace de todo el alimento, no tienen que hacer crecer todo un animal y no tienen que gastar mucho tiempo haciéndolo, porque generalmente toma un par de meses en crecer el camarón. Esto es mucho más rápido, no tenemos que utilizar antibióticos o químicos, ninguno de esas cosas que son dañinas para los humanos, y tratamos de tenerlo tan puro y limpio como sea posible. Así que hemos hecho una ilustración para explicarlo un poquito más. La anterior fue una explicación muy sencilla de la tecnología, aquí la expandimos y aquí está todo el asunto tecnológico un poquito más explicado. Nosotros lo descubrimos que ahí en mí y empezamos a aplicarlo. Así que como pueden ver aquí, tomamos nuestro músculo, nuestras células madre de un camarón vivo, y utilizamos estos en una caja de Petri en el laboratorio, y 10 después lo pasamos nosotros a 200 mililitros, 140 mililitros, y se ponen bioreactores, y nuestra planta manufacturera parecería como una línea de producción, pero va a ser el resultado final de estos bioreactores, va a ser carne de mariscos. Pues proporcionamos unos alimentos, una carne que tiene grandes cantidades de proteínas, lípidos, y nosotros convertimos estas células madre en músculo, que es básicamente la comida. El producto final tiene el mismo sabor, el mismo color. No tiene forma, estamos trabajando en una forma de 3D para presentar en los próximos 2 años, pero ahorita puede ser utilizado en sopas, noodles, para preparar sushi en la medida de tempura, también lo podemos usar en dumplings, así que lo que hemos estado trabajando ahorita. La carne es carne, como lo mencioné antes. Hasta el nivel del DNA celular es carne. No hacemos crecer todo el animal, así que no hay ojos, no hay piernas, no hay cáscara, solamente la carne. Lo cual quiere decir que no tenemos desperdicios, porque
El agua que se utiliza puede ser utilizada por nosotros. Así que bueno, en Chios Mix Shrimp, en este prototipo, lo hicimos en 2019 y el camarón shrimp se ha sido utilizado en dumplings y tuvimos grandes, buenas opiniones al respecto. Hemos estado utilizando más prototipos, pero me da gusto decirles que recientemente, hace 2 semanas, lanzamos nuestra primera langosta a partir de células y uno de los platillos fue el Shuk Shrimp, que es el primero que ustedes ven a la izquierda, que es utilizado para dar sabor, y lo de langosta es utilizado en gazpacho y también en tarim con otras plantas. Y también tuvimos grandes, grandes opiniones al respecto con la prensa, con nuestros inversores. Restaurantes se vieron muy interesados también, otros presidentes de compañías. Así que definitivamente pueden diferenciarse entre el langosta y el camarón. Va bastante exquisito y bueno, delicioso, la verdad. Sí, estamos muy felices de cómo resultó esto. Una de las razones principales para que no estemos tan fuertemente en el mercado es que nuestro proceso es de no ser escalable. Estamos trabajando en ello. Estamos construyendo nuestra primer planta para producir carne de camarón y bueno, pero también el proceso es bastante caro hoy en día. Si recuerdan, como parte del proceso, ustedes ven que las células se tienen que hacer crecer con muchos factores de crecimiento. Entonces, todo esto ahorita, lo que nosotros, el medio para las células solo se produce por algunas compañías porque se utiliza principalmente para la salud humana. Y bueno, este es el 80% de nuestro costo y por eso nos cuesta $5,000 $5,000 el kilogramo, pero lo queremos bajar a $50. Y como lo estamos haciendo esto, es asociarnos con una de las farmacéuticas número uno del mundo para hacer estos medios nutritivos para el crecimiento mucho más económico. También nos estamos haciéndonos socios con compañías que nos ayudan a reducir el precio de las células y también nuestra investigación interna para cambiar algunos de los ingredientes por otros que sean más económicos pero del mismo nivel y que sean seguros para el consumo humano. Así que va a ser más fácil hacerlo. Así que somos una compañía de capital intensivo, empezamos a trabajar con tecnologías de alimentos, ocupamos mucho capital, aparte hemos juntado más de 20 millones de dólares, empezamos a recibir algunos donativos a 7.6 millones de otros inversores muy interesados, que están muy interesados en, como pueden ver a la derecha, que desean apoyarnos. Recientemente, en septiembre de este año, cerramos nuestras series A que nos ayudó a ganar 12.6 millones y esto nos ayudó a tener la primera planta manufacturera. Con respecto a la línea de tiempo, esperamos lanzar nuestro producto en Singapur en el 2022, menos de 3 años. Estamos trabajando en el tamaño de la escala, estamos a media escala, queremos tener las aprobaciones regulatorias y después ya estar funcionando en 2022. Estos son los principales tipos de productos que estamos viendo: el producto congelado, B2B, B2B2C, y bueno, para diferentes compañías que colaboran con nosotros. También tenemos un subproducto que es la harina que se puede utilizar para darle sabor en los noodles y otros tipos de alimentos. Solo vean a la estrategia de manufactura global para nosotros. Empezamos en Singapur, pero pues Singapur no es precisamente el estándar mundial para seguridad, así que pensamos pasar en otros sitios, a otros lados.
El gobierno sí nos ha apoyado bastante para que tener un producto de calidad eventualmente. Queremos expandirnos a Tailandia, Australia, India, Malasia, otros mercados. Para los otros mercados, queremos tener primero la licencia bien firme antes de mandarlo a otros lados y que sea posible tenerlo y distribuirlo tan ampliamente como sea posible. Singapur fue el primer país que logró tener una regulación a partir de las células para producir carnes, así que nos da mucho gusto haberlo logrado aquí. Estados Unidos todavía no lo tiene aquí. Con esto me gustaría terminar mi plática por el momento. Hay un par de preguntas que me dieron para contestar. Muchas gracias a ustedes. Por favor, contáctenme si tienen alguna pregunta o si quieren trabajar con nosotros. Estamos bu buscando compañías que nos puedan dar con alimentos de nuestros ingredientes hidrolizados. Queremos trabajar con compañías que nos pueden ayudar en esta producción media y algunos de los aspectos de los fondos para poder trabajar con las especies en peligro, mucho más allá de la acuacultura. Así también. Así que, por favor, déjenme responder las preguntas ahora. Algunas de las preguntas que tengo es, ¿qué tanto han avanzado de tener una producción industrial a precios que sean accesibles? Bueno, como lo mencioné, estamos esperando lanzar nuestro producto Shiokshil en el 2022 y expandirnos a esto hacia otros países, otras especies como cangrejo y como la langosta, y mandarlo a nivel industrial premium en los siguientes mercados en los 2, 3 años y expandirnos más allá en los 5 o 7 años. La siguiente pregunta es, ¿qué pasos está tomando para que no sea comida, sea considerada realmente una alternativa de fuente de proteínas? Sí, somos una fuente de proteínas alternas. Caemos en la categoría de nuevas comidas. Estamos haciendo análisis de proteínas para ver qué somos esas, pero lo que estamos haciendo crecer es proteína animal a partir de las células y no de animales muertos, por ejemplo. Nosotros solo hacemos estudios, como lo mencionó, en laboratorio, en tubo. Todavía no producimos en los laboratorios. Solo para darles un ejemplo, toda la comida procesada, desde tu leche chocolatada, tu café, todos estos alimentos procesados, hasta el queso, fue una vez carne y fue probada y reformulada en el laboratorio, pero eventualmente todos los productos, todos tienen que hacerse estudios de seguridad. Así que no, lo nuestro se ha hecho en el laboratorio, pero la producción se hace en instalaciones que son seguras para hacerlos de mejor acceso. Y bueno, no es que se haya hecho crecer en laboratorio, no. Es proteína y comida que se hace en una planta procesadora y fabricante de ellos. La siguiente es, ¿podrían llegar a ser productores masivos? Bueno, por los siguientes 10 años, primero va a ser, vamos a estar en el nivel, digamos, que la comida orgánica que está ahorita, pero sí vemos que se vuelva un mercado masivo en los próximos 9 a 15 años, que no está muy lejos de aquí. ¿Se puede considerar como un producto vegano? De verdad, yo no lo llamaría vegano. Mi respuesta sería no. Como mencioné, hasta nivel del DNA es proteína animal. Es realmente carne de camarón, excepto que no viene de un animal totalmente que creció completamente y después fue matado. Para los veganos, es que nada de los productos, de los ingredientes, vinieron de un animal. Las células madres son de un animal. Tienen esta capacidad extrema de crecer más allá de los cuerpos de los animales, y es lo que estamos utilizando. Una vez que tomamos nuestras células madre, no tenemos que regresar al animal de nuevo. Así que hacemos nuestros propios bancos de células madre, y estos bancos están ahí. Así que como
Tomas un medio, igual como si hicieras el yogur, tomas el, añudes algo de lo que tienes para el, en la leche el yogur y dice crea que yogurt. Y haces tu siguiente, tienes tu frasco un montón de leche y le añades un poquito del yogur previo y nuevamente repites. Haces algo muy similar a lo que estamos haciendo. Tenemos un medio, utilizas algunas células madre, una vez que ya están todos crecidos, tenemos otro bioreactor a partir de estos, más medio, tomamos algún una muestra y se reproduce y se reproduce y no tenemos que volver a tratar al animal de nuevo. Creo que ese es el final de mi presentación y haber respondido las preguntas. Y estoy a su disposición. Por favor, como mencioné, siéntanse en libertad de contactarme si tienen preguntas. Gracias y tengan un excelente día.